Hola, bendiciones para todos, un saludo muy especial, bienvenidos a este video. Mi nombre es Edwin Jurado y estamos aquí para compartir con todos ustedes un nuevo video tutorial en este día. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Edwin Tutoriales en Piano. Es totalmente gratis, aquí en el botón de suscríbete puedes hacerlo y me apoyarían muchísimo. También estamos en Facebook como Música y Tutoriales en Piano, para que también me sigas allí, compartas los videos y me dejes tu comentario y ese like allí también, que me sirve bastante. Vamos a mirar hoy un tutorial acerca de cómo podemos tocar el merengue en el piano de una manera pues fácil, y cómo podemos de pronto independizar las dos manos haciendo un ejercicio que es bastante bueno para que podamos ir empezando a lo que es tocar este ritmo merengue. Entonces vamos a iniciar, vamos a hacerlo en un acorde de la menor y vamos a colocar una pista también de apoyo para que nos ayude con bajo y con percusión, para que nos ayude mucho en el tiempo y en lo que es los acordes que vamos a hacer con esta pista. Sería solamente dos acordes que vamos a manejar, la y mi mayor. Entonces vamos a mirar cómo lo podemos lograr, así que quédate en todo este video y vamos a arrancar. Edwin Tutoriales en Piano, tu compañero de aprendizaje. Bienvenidos. No queremos que te pierdas del contenido que estamos subiendo cada semana, así que activa la campanita de notificaciones y así estarás enterado de todos los videos tutoriales que estamos subiendo cada semana para ti. Dios te bendiga y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, tenemos aquí el acorde de la menor. Vamos a hacerlo en esta inversión. Y el acorde de mi mayor. La menor, mi mayor. ¿Cómo vamos a hacer la independencia de las dos manos? Vamos a hacerlo de esta manera. La mano izquierda va a ser esta figura. Es como si estuviéramos haciendo un bajo, pero lo vamos a hacer acompañado con triadas, ¿sí? Es decir, con terceras. Que nos quede obviamente haciendo algo diferente la mano izquierda como la derecha. ¿Qué vamos a hacer aquí en la mano derecha? Octava en mi, y hacemos la triada aquí en la y en do. Y hacemos como un arpegio. Dos veces en la octava. Dos veces, y la tercera ya es para hacer el arpegio. Y ahí caemos a mi mayor. Como esto se hace rápido, entonces hay que irlo aumentando de velocidad. Y ahora la mano izquierda la vamos a ir incorporando. Como esto obviamente es un ritmo que se hace siempre rápido, entonces tenemos que ir haciéndolo lento para ir paso a paso, y así que nuestras manos vayan acostumbrándose a independizarse, hacer esto diferente. Obviamente hay muchas variaciones en el ritmo merengue, hay muchas variaciones que podemos tocar. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer a dos manos, siempre también haciendo lo que es la mano, lo mismo que la mano derecha, no importa, lo podemos hacer. (Risa)
depende cómo esté haciendo, digamos, la percusión, el ritmo, lo que se esté haciendo, ¿cierto? Entonces, hay otra variación que lo podemos hacer también de esta manera. Lento. Siempre vamos a agregar como a esta octava, esta nota de paso en fa, para darle como ese sabor también a lo típico del merengue. Y también en la mano izquierda la podemos hacer como en octavas. Como es algo que se puede hacer rápido y también se puede hacer lento para ir iniciando. No podemos obviamente hacerlo rápido los que están iniciando aprender este ritmo. Entonces lo vamos a aprender paso por paso. Si quieren lo hacen en triadas o si lo desean hacer para mejorar lo que es la habilidad y la agilidad en las manos. También el estiramiento que hay que hacer en la muñeca, en la mano toda, para poder hacer las octavas y hacer así el respectivo arpegio que se usa en el merengue y también los acordes de las triadas de apoyo. Estas. Estoy haciendo un bajo sencillo acá, que sería la, mi, si. La, mi y si. Y aquí estamos haciendo lo que es el la menor y el mi mayor. Simplemente eso. Si queremos obviamente hacerlo algo diferente, la mano derecha y la izquierda, entonces hacemos el primer ejercicio que he enseñado, que es... Me gusta también meter este re. Aquí cuando estoy en la menor hago el fa para pasar a mi mayor. Cuando estoy en mi mayor hago el re para pasar a mi mayor y a la otra vez. ¿Sí? Esto sería. Lento. Aquí en este caso hago este acorde como si fuera mi 7, ¿sí? Mi mayor 7, para caer a la menor otra vez. Voy a hacer una demostración de cómo lo podemos agregar con una base ya de percusión y bajo para que lo hagamos en esta progresión de la menor. Sería 1 y 5, ¿listo?
Ese sería como una demostración. Siempre es un tiempo, digamos, rápido, pero se puede obviamente descargar alguna pista de improvisación un poco más lenta para que ustedes vayan empezando suave. Este es el tutorial que yo les quería compartir hoy para que vayan aprendiendo también a tocar este tipo de ritmos, ¿sí? Que queremos obviamente aprender. Hay una variación, como les dije al principio, hay una variación de variedades de cómo podemos tocar este ritmo. Así como lo demostré aquí y como le enseñé un poco, ya tengo también varios videos acá en el canal de cómo aprender a tocar merengue también desde cero, ¿sí? Entonces, para que allí vayas a esos enlaces que te dejo acá encima de este video, para que también mires los videos que he enseñado, que he subido ya a este canal, y puedas aprender bien a tocar este ritmo. Así que también te quiero invitar a que, si deseas adquirir un curso que tengo desde cero hasta nivel avanzado de piano con música cristiana, pues puedes acceder al link que está aquí debajo de este video en la descripción y entrar allí a ese enlace para que mires todos los detalles, todos los temas que vas a aprender y también el precio de este mismo curso. Es un curso totalmente digital que lo puedes descargar y lo puedes llevar a donde quiera que tú estés. Así que también te invito para que, si deseas apoyarme, puedes hacerlo allí comprando este curso y te lo puedes llevar a donde quieras y puedes aprender en donde quiera que estés, desde la comodidad de tu casa, donde quiera que estés. Así que si deseas adquirirlo, nos vemos allí dentro. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video tutorial. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y si tienes alguna sugerencia o comentario, puedes dejarlo aquí en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.